Ya está conmigo y lo saludo con mucho gusto, Fernando Morales. Él es director de reputación y comunicación externa de Grupo Modelo. ¿Qué está haciendo Grupo Modelo? Pues la verdad yo los veo diario como periodista y creo que todos mis colegas, pues a diario sale una noticia de lo que están haciendo y no cualquier noticia, desde construcción de hospitales, desde entregas de desinfectantes. No, bueno, están haciendo distintas acciones que la verdad me llaman la atención. Por eso pedí hablar con Fernando Morales. ¿Y cómo estamos, Fernando? ¿Me escuchas? Muy buenas tardes. Te escucho muy bien, Miguel. ¿Tú me escuchas? Te escucho perfecto. Oye, aquí Fernando, muy contento de estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Oye, pues quisiera iniciar. ¿Qué tanto ha hecho Grupo Modelo? Yo estuve leyendo un poco, más de 20 iniciativas frente al COVID. O sea, le declararon la guerra totalmente a esta pandemia. Y pues ustedes, como una compañía multinacional, ¿cómo lo hicieron y qué tanto están haciendo? Mira, bueno, de entrada te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí contigo. Y en efecto, contrario a lo que se dice, en Grupo Modelo no hemos parado. Seguimos trabajando y trabajando muy, 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 muy cerca y con mucha pasión por México. Y como tú bien dices, para enfrentar la pandemia. Esto es algo inédito para todos, para el país, para el mundo. Y bueno, creemos que ante situaciones inéditas, bueno, pues corresponden acciones y una respuesta inédita, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Si bien es cierto, como sabes, este año cumplimos 95 años de vida, nacimos aquí en la Ciudad de México, pero también es cierto que a lo largo de esos 95 años hemos sido una empresa que ha estado siempre de la mano, siempre cercana de los mexicanos, del país, en las buenas y en las malas, pero los buenos amigos, digamos, siempre están ahí en las malas, y es este el momento donde tenemos que dar esa batalla, como tú bien comentas. Algo bien importante de esta estrategia que nosotros seguimos, y tiene que ver mucho con una planeación, es decir, no son ocurrencias, no son cosas que se nos salieron de la chistera, de la manga. Nosotros estamos claros que la palabra clave, digamos, en esta temporada de contingencia es sumar. Y de la mejor manera que podíamos sumar era con las autoridades, con otras organizaciones, con los mexicanos, con la población en general, con nuestros socios. Y fue así que decidimos un plan estratégico para poder enfrentar al COVID-19. Te platico rápidamente en tres pilares básicos. El primero, que tenía que ver con nuestra vinculación con la autoridad, acciones de la mano de la autoridad. Otra que tenía que ver con acciones vinculadas a nuestros aliados de negocio, aliados comerciales. Y un tercer pilar que tenía que ver más con acciones a la población en general y mucho relacionadas con entretenimiento, que también es una parte fundamental en esta etapa de cuarentena y que todos tenemos que estar en casa para mantenernos sanos. Entonces, como ves, es una estrategia muy, muy estructurada. Y sobre todo nosotros somos expertos, tú lo sabes, en cerveza y en otro tipo de bebidas. Entonces, por eso era importante acercarnos a quienes son especialistas en cada uno de estos temas. Y por supuesto que la autoridad, tanto federal como locales, son los expertos en poder hacer llegar mejor esta ayuda. Entonces, en este primer pilar, si me permites, parte de las acciones más contundentes y más importantes se diseñaron para acompañar las diferentes etapas de la pandemia, es decir, la fase 1, la fase 2 y la que viene. Y en esa fase 1 recordaremos que lo más importante era garantizar la higiene de las personas para evitar la propagación. Fue entonces que sacamos nosotros el gel antibacterial que donamos al IMSS. Y este tiene un detalle muy particular, y es que el gel lo produjimos con el alcohol que extraemos de una de nuestras cervezas, que es la Corona Cero. Entonces, es un gel antibacterial que cumple con todos los requisitos de la autoridad sanitaria, pero con la particularidad que está hecha con el alcohol de una de nuestras cervezas. Todas las cervezas se producen igual, las cervezas sin alcohol. En alguna parte de este proceso se les extrae el alcohol. Este alcohol nosotros lo usábamos tradicionalmente para subproductos o para comercializarlo, y en este momento vimos la oportunidad de ayudar. Y fue así que donamos 300,000 botellas de gel antibacterial al Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, ustedes no solo de la cerveza la sacaron, sino la producción también fue en sus plantas, ¿es correcto? Es correcto. ¿Sí? Este particularmente de la producción de donde salió este alcohol es de nuestra planta en Tuxtepec, en Oaxaca. Entonces, es directamente de ahí donde se produce el Corona Cero y de donde se extrajo este alcohol. Oye, entonces la primer
pilar es la autoridad y en esta fase, bueno, está lo del gel. ¿Qué, adicional a esto, qué más, Fernando? Bueno, tenemos, hablabas ya del tema de hospitales. Justamente en estos días recientes anunciamos esta parte del hospital en Tijuana que estamos entregando junto con el IMSS también. Insisto, bien importante para nosotros ir de la mano de la autoridad. Esto nos ayuda muchísimo a tener claridad sobre las necesidades que tenemos. Hablábamos de la prevención. Posteriormente ampliamos la clínica de primer contacto que tiene el INER, que sabemos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México, y que en un momento se convirtió en el centro, digamos, de atención de la pandemia. Entonces, ya para recibir a personas con síntomas de COVID, logramos ampliar esta clínica de primer contacto, duplicar su nivel de atención, llegamos a 600 atenciones por día de pacientes. Entonces, eso era importante. Y ahora con lo que anunciamos del Hospital de Tijuana, es una clínica especializada para atender a pacientes con problemas respiratorios, particularmente COVID. Es una clínica que tendrá 60 camas completamente equipadas. Estamos por entregarla la primera quincena de junio. Insisto, esto fue con alianza con el IMSS. Ellos son los que saben exactamente dónde requieren más el apoyo. Y fue así que se decidió en Tijuana. Como sabes, Tijuana es una de las ciudades, también por su condición de ciudad fronteriza, que tiene más casos de contagios. Entonces ahí es donde acudimos. Eso, 600,000 botellas de agua purificadas que entregamos. Esta también es importante porque llenamos nuestras botellas de la icónica botella de Corona con agua purificada, 600,000 botellas. Sí, vi la imagen, oye, se hizo tendencia de que donde normalmente lo ocupas para tomarte una cervecita, ahora pues esta labor de entregar agua por la gente que necesita, ¿no? Correcto, ya entregamos 100,000 en Ciudad de México, en el Estado de México, entregamos a la Guardia Nacional. Esto también es importante, la Guardia Nacional que hoy está resguardando varios de los hospitales de la Ciudad de México, y bueno, pues pasan turnos casi de 24 horas, entonces con ellos estamos apoyando con agua. También a los médicos foráneos que vienen a los hospitales de la Ciudad de México a apoyar y están hospedados en algunos hoteles de la Ciudad de México, también vía la alianza con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, también estamos donando agua purificada. Tapabocas, 500,000 tapabocas donamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Sabemos que algunos podemos quedarnos en casa, la mayoría tendríamos que estar aquí, pero hay otros que no pueden hacerlo, y entre ellos están quienes cumplen con su trabajo de cuidarnos, tanto el personal hospitalario de salud como el personal de seguridad. Entonces también estamos apoyando a esos actores. De la otra pilar que comentábamos, sobre todo la parte de nuestros socios comerciales, es una estrategia muy interesante, porque lo que pasa con muchas de las empresas en esta pandemia ha pasado es que han tenido que cuidar mucho más su propio negocio, tratar de mantener empleos, tratar de salvaguardar sus propios colaboradores, pero muchas veces proveedores y otros aliados comerciales quedan un poquito fuera de la preocupación de algunas empresas porque no tienen el tamaño para hacerlo. Sin embargo, afortunadamente Grupo Modelo, a partir de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, hemos logrado tener un posicionamiento y una dimensión. Tú sabes que somos una empresa global y tenemos la posibilidad de apoyar a nuestros aliados. Y estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de meseros, estoy hablando de tienditas, la tradicional tiendita de la esquina que todos conocemos. Y para esos públicos específicos, para esos aliados específicos, generamos soluciones y proyectos muy, muy concretos, como ayuda a un restaurante, como tiendita cerca, como academia de meseros, que son iniciativas muy puntuales que nos permiten echarle la mano también a nuestros aliados, que para nosotros en muchas ocasiones son los principales embajadores de nuestras marcas, de nuestros productos. Entonces, no los hemos abandonado y seguiremos de la mano con ellos. Oye, entonces, a ver, me quedé en el primero, que es la autoridad, el segundo con sus socios comerciales, y el tercero. El tercero, que tiene que ver con una acción más de acciones dirigidas al público en general. Entre estas acciones está Cinema Artois, por ejemplo, una iniciativa de una de nuestras marcas, que es Stella Artois, y que en alianza, en un caso, con Cinema Coyote, como sabes, es un autocinema. Bueno, pues conseguimos proyectar en diferentes espacios, bardas monumentales de edificios de la ciudad, películas a las cuales la gente podía acceder, y que al mismo tiempo con promociones en línea de nuestros productos. Tenemos también alianza con Cine Tonalá,
que es un cine de arte. Bueno, pues también conseguimos con ellos una alianza para poder transmitir en streaming 20 de sus mejores títulos para que la gente pudiera estar en casa viendo estas películas. Una iniciativa de Victoria que ha sido muy, muy exitosa, que es Chingones Unidos por México, que es una plataforma de conciertos en streaming. Tuvimos a Río Roma, tuvimos a Jimena Sariñana, tuvimos a Cristian Nodal, ni más ni menos a Alejandro Fernández y a Bronco. Entonces, esos son conciertos que tuvimos en exclusiva a través de la plataforma de Victoria. Entonces, es entretenimiento para todos y que pueden ser de mucha utilidad. Y hay una plataforma particular que me gustaría mencionar en este último pilar, que es la de donadores de horas. Todo mundo estamos ahora en casa y hay mucha gente que no tiene quien lo acompañe, quien lo atienda, quien le haga esta cuarentena más llevadera. Donadores de horas, si tú recuerdas, Miguel, una de las plataformas más importantes para Grupo Modelo es su plataforma de voluntariados, que es Voluntarios Modelo. Es, uh-huh, sin duda alguna la plataforma de voluntariado más grande de México y una de las más grandes de América Latina, más de 700,000 personas registradas. Bueno, pues adaptamos esa plataforma para esta coyuntura y la denominamos Donadores de Horas, donde la gente puede registrarse para donar su tiempo. Ahora que estamos en casa, muchos tienen algo de tiempo de sobra que pueden donar para poder aportar ya sea concursos de cocina, concursos de capacitación para otras personas, incluso atención de adultos mayores, que es bien importante, gente que está sola en su casa, muchos de ellos no tienen familia o sus familiares no pueden ir a verlos por la sana distancia. Entonces hay personas que cuentan cuentos para adultos mayores, los acompañan, platican con ellos. Entonces es una gran plataforma para que todos aquellos que podamos donar nuestro tiempo estemos ahí. Entonces, ¿pero esto es presencial o es virtual también? Es virtual, por supuesto. Justamente, uh-huh, es una adaptación de nuestra plataforma de voluntariado, uh-huh, para poder aprovechar la tecnología y que la gente que esté donando su tiempo pueda hacerlo a partir de manera virtual, a partir de nuestra plataforma. Entonces, Bueno. ¿Y entonces son a personas de la tercera edad y a otros también que necesitan? ¿O en específico ahorita es para...? No, a público en general, sí tiene que ver una parte con atención a adultos mayores, otra parte que tiene que ver con bienestar y salud, que justamente gente se puede registrar para dar clases de yoga, gente que se puede registrar para contar cuentos o consejos de negocio en esta pandemia, digamos que es importante. Es decir, es para una gran variedad de públicos estas, uh-huh, iniciativas, y en realidad más fácil no podemos ponérsela a la gente para poder ayudar a otros que lo necesitan más que nosotros. Oye, está súper interesante, y veamos a ver yo que si puedo dar un curso algo ahí de contenidos o algo para ser voluntario también y unirme. Oye, Fernando, pues la verdad es que te lo digo, creo que muy sinceramente y tratando de ser objetivo sobre todo, ¿no? Creo que ustedes diseñaron una estrategia muy rápido, la verdad no sé cómo lo hicieron. Me decías un poco previo a la entrevista que pues son parte de un corporativo multinacional. Estas estrategias pues llevan su tiempo, y la verdad es que la pandemia... Luego el confinamiento nos sorprendió a todos y pues ustedes en cuestión de semanas reaccionaron. Creo que por allá iría mi siguiente pregunta. También me gustaría saludar a la gente que nos ve. Nos está diciendo Natura Jessy, Modelo es una gran empresa. Fernando Morales, un saludo, mis felicitaciones por sus acciones. Y bueno, saludo también a Renata Mata, que nos manda saludos. A Luis Valencia, un fuerte abrazo. A Renata Mata está también hablando del tema anterior, pues saludos a todos. Y quería hacerte énfasis en lo siguiente, Fernando. Creo que hemos hablado aquí con directores generales, presidentes de empresas, y estamos viendo un nuevo concepto, una nueva realidad de las empresas y de la responsabilidad social. Es decir, dejar, pues no a un lado las ganancias, pero que no sean todo. Creo que esto conlleva inversiones, lleva personal. ¿Cómo le están haciendo? ¿Cómo lo planearon, Fernando? Pero también hay algo que me preocupa personalmente. ¿Va a haber despidos? ¿Va a haber ustedes cómo están en el tema de empleados? Porque también pues son de los mayores empleadores. ¿Qué hay ahí también? Gracias. Son muy buenas preguntas todas ellas. En primer lugar, agradecer también los comentarios de la gente que nos está viendo y escuchando. Muchas gracias por los comentarios y, por supuesto, agradecidos de poder seguir en este espacio. Mira, te comento, parte de la ventaja que tenemos al ser una empresa global, sabes, somos parte de AB InBev,
que es el mayor productor de cerveza del mundo. Parte de las ventajas que tenemos es que tenemos presencia en prácticamente todo el mundo. ¿Y eso qué nos permitió? Asimilar las experiencias de otros países que padecieron antes que nosotros la pandemia. Entonces, prácticamente nosotros teníamos un 40 días antes, digamos, toda información para estar preparados para enfrentar al COVID. Entonces, tuvimos tiempo para analizar las tendencias mundiales, tuvimos tiempo para analizar las mejores prácticas internacionales de nuestra propia compañía, los retos más grandes que enfrentaron y cómo adaptarse a esta situación para enfrentar la pandemia. Entonces, ese es el primer punto. Una gran ventaja de nosotros es que somos una empresa global y que tenemos la capacidad de asimilar experiencias de otras unidades de negocio que nos antecedieron. Ese primer punto. Segundo, el tamaño de la empresa, lo comentaba, somos 32 mil colaboradores dentro del Grupo Modelo. El tamaño de la empresa nos ha permitido tener una capacidad de resiliencia, de adaptación. Son palabras clave también en esta coyuntura. La capacidad de adaptarnos a los cambios, y eso lo logramos a partir de la innovación, a partir de la tecnología, que nos ha permitido transformarnos con velocidad. Y te voy a decir una cosa, esas características no son ajenas a la historia de Grupo Modelo. Es decir, esta es la situación más retadora a la cual nos hemos enfrentado, creo que todos como país, pero en Grupo Modelo creo que estamos más preparados que otros para poder enfrentar este reto y tener una capacidad, insisto, de adaptarnos, innovar y transformarnos. Y mucho de esto tiene que ver con la tecnología. Parte de las iniciativas que te comentaba, particularmente aquellas que tienen que ver con nuestros socios de negocios, tienen que ver con plataformas tecnológicas ante el reto de no poder estar allá en la calle, de no poder tener contacto físico. Ayuda a un Restaurante, por ejemplo, es una plataforma donde se registran los restaurantes que quieren participar. Las personas que quieren ayudar se suman a través de esta plataforma. Tú puedes ver a quién quieres ayudar y a quién donas. Y Grupo Modelo duplica esa cantidad. Todo eso se hace vía digital. Sin embargo, en este momento, esos restaurantes están recibiendo la donación. Lo mismo pasa con los meseros. Es una aplicación que desarrollamos el año pasado y hoy por hoy, estos meseros que hoy están parados, que sus restaurantes no están trabajando o incluso perdieron su trabajo, se están registrando en esta plataforma que es un instrumento de capacitación. Uh-huh. Es decir, no están ociosos, están capacitándose para que cuando podamos regresar a la nueva normalidad, ellos estén mejor preparados. ¿Y qué pasa? Hacen retos en línea que les dan bonos que pueden canjear por vales de despensa. Esos vales de despensa no los van a recibir cuando regresemos, los reciben hoy. Entonces, tenemos ya una buena masa crítica ahí de meseros. Generando incluso economía, ¿no? Economías adicionales hoy. Tiendita Cerca, uh-huh. Y perdóname que regrese a este punto, que es una de las más importantes plataformas que estamos desarrollando. Ya tenemos registrados más de 30 mil negocios pequeños, tienditas, tanto changarrillos de la esquina como modeloramas nuestros, donde la gente se registra, el changarrito se registra, tú puedes ver georreferenciado cuál es la tiendita más cercana a ti, y con una llamada puedes hacer la compra y ellos te la llevan a tu casa. Entonces, seguimos manteniendo activos los negocios, la gente no sale de su casa, y estas son tres iniciativas que estoy seguro, Miguel, y por eso la vinculo a tu pregunta, van a pervivir más allá de la pandemia. Entonces, estamos adaptando nuestro negocio a una realidad nueva, pero sin duda alguna sabemos que podemos aprovechar estas experiencias para cuando regresemos a la nueva normalidad. Es decir, hay desarrollo que vemos potencial también para poder implementar y exponenciar más adelante como estrategias de negocio. Entonces, realmente lo que está pasando es que nos estamos adaptando mejor que otras industrias, incluso que otras compañías, por la gran experiencia que tenemos, tanto a nivel internacional como la presencia que tenemos en México. Entonces, estamos viendo un gran potencial incluso para cuando regresemos a operación de desarrollar nuevas estrategias, mucho de e-commerce, por supuesto. Eso va a ser una tendencia que sin duda se ha consolidado en esta pandemia. Entonces, hacia allá va la intención. Nosotros estamos ahora mismo con todos nuestros colaboradores. Lo más importante para nosotros, sin duda alguna, no en México, sino a nivel global, es el bienestar de nuestros colaboradores, de todos ellos. Entonces, y por supuesto, estamos en toda la disponibilidad por el momento de mantener todos nuestros empleos. Entonces, es un reto, lo sabemos. Sin embargo, una de las fortalezas de Grupo Modelo justamente nos ha permitido seguir adelante. Como te digo, nosotros no paramos. Paramos la producción de cerveza, pero seguimos haciendo, como ya lo comentabas tú, más de 20 acciones concretas para ayudar
a diferentes públicos en esta pandemia. Y ya listos para el 1 de junio, yo creo, ¿no? Para empezar a operaciones aquí en la Ciudad de México de la producción de cerveza. Mira, yo lo que te puedo decir es que listos estamos, o sea, desde mucho antes. Nosotros defendimos en su momento la pertenencia a una industria, la agroindustria como tal, que es esencial. No se consideró que la industria cervecera particularmente lo fuera. Sin embargo, nosotros acatamos, por supuesto, las indicaciones de la autoridad. Somos respetuosos de la autoridad y del Estado de Derecho, siempre lo seremos. Estamos listos cuando la autoridad nos lo indique. Somos motor de desarrollo, Miguel, lo sabes tú muy bien, lo sabe el auditorio que nos escucha, 95 años trabajando por el desarrollo de México, generando empleos, generando innovación, generando tecnología, principal exportador de cerveza a nivel mundial, cuarto productor a nivel mundial, generamos, insisto, como industria, más de 600,000 empleos formales e informales, es decir, somos generadores de desarrollo y estamos listos para cuando las autoridades lo permitan. Comentabas el tema de 1 de junio a partir de mensaje de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lo único que te puedo decir es que nosotros estamos preparados, estamos trabajando justamente para cumplir con todos los protocolos que se nos han pedido. Consideramos que son necesarios, son importantes cumplir con ellos para garantizar una vez más lo más importante, que es la salud, la seguridad de nuestros colaboradores, la salud y la seguridad de toda la cadena de valor, y sobre todo poder seguir trayendo desarrollo y crecimiento económico a este gran país y refrendar también ese mensaje de México cuenta con Grupo Modelo y siempre, siempre va a ser así. Fernando Morales, director de Reputación y Comunicación Externa de Grupo Modelo, pues yo te lo he dicho personalmente, lo he puesto en infografías, en el sitio y en fin, pues yo creo que es la empresa con el mayor número de iniciativas, las iniciativas más disruptivas en algunos casos, decías tú, hasta para analizar nuevos modelos de negocio pasada la pandemia. La verdad es que es sorprendente cómo se han movido y pues muy adelante creo que de muchas compañías. Excelente, Fernando, te doy muchas gracias por este tiempo, espero estar en contacto, que no nos abandones y pues estamos por aquí cuando se ofrezca. Por el contrario, en verdad yo estoy muy agradecido de haber tenido esta oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio, y simplemente refrendar el compromiso que tenemos. Nuestra idea es sumar para generar una mejor realidad cuando regresemos y estaremos siempre de la mano de México y de los mexicanos. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes, un abrazo. Otro amigos, para ti. Chao. Chao, ¿qué tal?